operere. Dekkloven på Furnes. Vi får ta en liten titt på vær og hvordan det blir. Og det har vært mye snø I dag, Rune. Det tett snø, tett I lavland, og så kom denne til Aquarena også. Vi gjorde det, men som sagt, det rundt var lett opp litt fra den etter oss, og... Det lå bra. Ja, det lå bra. Ja, det meldt om at det kan være noe snø. Musing, aunque actualmente se considera un deporte, ha sido y todavía es una forma de transporte nórdica caracterizada por el uso de perros de tiro y esquís. Hamar, el mayor centro urbano del interior de Noruega, acogió el Campeonato del Mundo del 17 al 20 de marzo. Una ciudad tranquila cuyas gentes amables pasean por impresionantes parajes nevados que atraen a cientos de musers de todos los rincones del mundo para disputar una carrera que resultará inolvidable por su dura belleza. Entre todos estos héroes se encuentra el arandino Juan Carlos Quintana, muser preparado para disputar la prueba con su equipo de 6 perros. Bueno, pero estamos aquí en Noruega porque se está disputando el Campeonato del Mundo de Musing en media distancia y bueno, pues nos hemos preparado este año para hacerlo lo mejor que podamos. Los perros están a puntito, llevan aquí ya 3 semanas y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Es una sensación completamente distinta a las que podemos vivir allí entrenando en España. Ya que las temperaturas son muy por debajo de cero y bueno, las condiciones de la nieve, que es una nieve pues especial para este deporte y que solo con ver a los perros correr pues te das cuenta de que disfrutan casi más ellos que tú, ¿no? El circuito es el perfil de altura, es lo que es muy diferente al pentrail, ¿no? Porque bueno, este circuito es todo completamente llano, llanear, y puede surgir el problema de que los perros se desfonden por ir todo el rato a tope. Entonces lo que vamos a intentar hacer es retenerlos mucho los primeros 15 kilómetros y luego depende de, viendo un poco el estado de los perros, pues dar un poquito más o va a consistir en jugar un poco con el freno, o sea, ir frenándoles, porque está claro que es un circuito que tú dejas el trineo en la salida y casi el trineo te lo hace solo porque se desliza el sol. Entonces va a consistir en eso, en saber guardar los perros. Y estamos aquí conviviendo con más muser, así que pues hace muy ameno, porque cada uno pues, trae su comidita, preparamos aquí unas buenas conversaciones y la verdad es que es muy fácil convivir aquí. El equipo de Juan Carlos, bajo la tutela de la Real Federación Española de Deportes de Invierno, comparte cabaña y experiencias con otros deportistas españoles. Todos acuden a un austero acto de inauguración, culpable de ser el punto de encuentro de musers y aficionados un día antes del inicio del campeonato.
está preparado en el Hamar Slick Dog Arena. Los jueces de carrera instruyen a los jefes de las delegaciones en el último Musher Meeting. We have prepared this championship now for 2 years, and we have really looked forward for this world championship. There are more than 100 persons involved, volunteers, so we are very satisfied, and I hope all the mushers from all over the world are happy too. Bueno, llegamos a Noruega pues hace exactamente 21 días y la misión era aclimatar un poquitín el equipo y más que nada pues poner la puesta a punto de los animales y se puede decir un poquitín acondicionar un poquitín también a los perros en nieve, porque llevamos alrededor de 2.000 kilómetros de tierra y ya era hora el hecho de empezar a que pisase nieve los perros. La función principal era esa, sí. Y bueno, Juancar llegó una semana más tarde y hemos seguido trabajando y la verdad que el equipo ya se ha acondicionado muy bien, aunque la verdad echamos de menos dos perros que hemos dejado en casa pues por problemas de lesiones y iban a ser muy importantes dentro del equipo. Pero bueno, la intención es disfrutar y sobre todo que pueda terminar con ganas y que pueda terminar pues con ilusión y que no se venga abajo ni los perros ni el chaval, porque podemos decir que es una carrera muy dura, es media distancia, son 3 días de alrededor casi 45 kilómetros cada día y la verdad es que es muy duro. Comienza la competición bajo una intensa nevada. Los animales sienten que ha llegado su momento. Después de muchos kilómetros de preparación, ahora es cuando hay que justificar en la pista el esfuerzo y sacrificio realizado durante meses atrás. Los nervios afloran y los ladridos casi no dejan escuchar la megafonía del esticado. Carlos, con ayuda de su handler, que casualmente es su padre, coloca los arneses a sus perros. Es importante que ningún detalle pueda arruinar la carrera. Barbie, Merlín, Winter, Moon, Sisa y Mocoena están preparados. Ahora llega el momento que genera más tensión de la prueba. 42 kilómetros para medirse con los mejores musers del planeta. Se acerca el momento de la verdad. Diferentes competidores afrontan un circuito espectacular. Los perros disfrutan de una temperatura ideal para realizar un esfuerzo tan sublime. Es su momento y realmente son los verdaderos protagonistas.
La perseverancia e inteligencia del Muser, unido a la potencia de los perros, hacen del tiro un auténtico equilibrio capaz de alcanzar altas velocidades y recorrer una gran cantidad de kilómetros. Number 7 in the mid distance. 46, it's a major one, Carlos Quintana.